Bueno, a estas alturas de la película les hago conocedores que vamos a emitir un programa, sobre todo porque lo hemos estado anunciando en las redes sociales, con las chicas de Mararía, con un puñado de chicas de Mararía. Y este programa lo hemos titulado ¿Qué fue de Mararía? Bueno, para quien no tenga una idea clara de lo que fue Mararía, porque Mararía ya no existe como tal. Mararía es una empresa que se dedicaba a dar asistencia a las personas que así lo necesitaran en Santa Cruz de Tenerife. Ahora lo vamos a explicar bastante bien. Ahora lo vamos a intentar explicar en estos 45 minutos. Un grupo de empleadas, más de 200, que el ayuntamiento destinaba a que dieran asistencia de acompañamiento, entre otras cosas, a las personas con esas necesidades en Santa Cruz. Y más cosas. De buenas a primeras, esa empresa hizo crack. Y todas esas chicas, mujeres principalmente, se fueron a la calle. Recordemos algunos episodios, por ejemplo, que sirvió mucho para impulsar el tema de Mararía, cuando aquella joven, en un pleno y también en una comisión, se enfrentó a los concejales y había, afortunadamente, cámaras de televisión para registrarlo. Después de ahí fuimos más conscientes todos de lo que estaba pasando en las familias de Mararía. Y mira que se habían manifestado. Mira que habíamos escuchado en la radio y en la televisión y en la prensa escrita, habíamos leído que estaban pasando hambre, literalmente, porque les habían hecho una faena. ¿Qué fue de ellas? ¿Quiénes han muerto de inanición? ¿Cómo se están buscando la vida? ¿Cómo se la han buscado? ¿Hay esperanza ahora mismo? Parece que hay alguien por ahí, que sí, o una empresa que se va a quedar con la concesión. ¿Pero a costa de qué? ¿Las va a recontratar a todas? ¿Vendrá gente nueva? Bueno, es un tema social importante y que pica bastante en Santa Cruz de Tenerife, porque estamos hablando de más de 200 personas, de más de 200 familias. Este programa se llama Otra Mirada y el propósito, como ustedes conocen, es precisamente darle una vuelta a la tortilla y ver si por la otra cara se ha quemado o no. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo. Bueno, todas si estas les habla Enrique Hernández. Saben ustedes que a través de la, de momento, de la web blog enriquehernandez.info, pueden escuchar este programa en directo, que se está emitiendo en directo, y después, obviamente, en el podcast. Esto, lo bueno que tiene ahora la radio es que, como siempre he dicho, se puede escuchar en cualquier momento, bajo demanda. Y lo importante es que ustedes compartan este programa. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. Bueno, yo voy a agradecer antes de nada a la Terraza Q, aquí en el Parque La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, que es donde estamos, bajo un toldito. Nos estamos resguardando de la lluvia fina. Hay una lluvia fina que ya estaba anunciado que iba a pasar, ha cambiado el tiempo radicalmente, aunque lo que hay es una humedad tropical, porque ciertamente está esta invasión de aire marino que ha refrescado bastante, pero lo que no nos quitan de arriba es la humedad. No es una humedad como la del Caribe, pero es una humedad pegajosa. Bueno, estamos aquí al lado del Colegio Chapatal, en esta avenida de Madrid, en lo que era la discoteca Q, después fue la Televisión Canaria, y bueno, ya siempre ha habido una cafetería aquí, pues a ellos muchas gracias, sobre todo porque nos dan la luz. Pero aquí hay varias contertulias conmigo. Llevan por nombre Carmen, Rocío, Josefina, Magdalena y Marisol. Bueno, y parte de la música que escuchan ustedes aquí no está precisamente de BBS Creative Commons, así que en cualquier momento que necesiten algo de esta música, solo escriban.
Vamos a ponernos un poco graves, ¿de acuerdo? A esta hora de la mañana, cuando estamos transmitiendo en directo, son las 11:30, es horario universal GMT, una horita más, porque estamos emitiendo desde las Islas Canarias. Sobre todo para aquellos amigos que nos escuchan, que nos escriben desde México, por ejemplo, que hay un montón, ¿no? Yo quiero saludar a Rocío. Rocío. Hola, buenos días. Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué fue de Mararía? Bueno, Mararía se quedó en el camino. Nosotros pues nos llevamos un gran disgusto. Pero como somos personas que trabajamos con gente dependiente, y ese trabajo nos hace ser fuertes y nos pareció una tremenda injusticia, nosotros nos decaímos interiormente, pero exteriormente decidimos rebelarnos contra eso y luchar. Independientemente de nuestro tema personal de cada una, decidimos luchar. Y esta lucha nos ha llevado ahora mismo a tener una poca de ilusión. Rocío, ¿cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas familias estamos hablando? Pues, la mayoría son mujeres, ¿no? Sí. Mujeres con familias constituidas, quiero decir. Sí, sí, la mayoría, sí. Prácticamente y muchas todas, ¿no? Monoparentales. Ajá. Más difíciles todavía. Sí. Derivadas de los servicios sociales hacia Mararía para que tuvieran un trabajo y pudieran poderle dar comida a sus hijos. Sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Vayamos a decir así. Entonces, pues habían 220 personas. No eran todas de Santa Cruz, había parte de La Orotava, pero aquí en Santa Cruz habían 200 familias que estaban manteniéndose de esta empresa. Uh-huh. Y el cierre, pues tú imagínate lo que nos supuso con deudas de bancos, hipotecas, alquileres, muy mal, pero nosotros luchamos. Bueno, puedo suponerlo, pero entiendo que, claro, cuando no se puede pagar llegan desahucios después y todas estas cosas. ¿Qué dramas han vivido ahí? ¿Conoces alguno? Pues, conoces casi bueno, todos. Yo, de hecho, yo tenía una demanda, porque yo debo alquiler. Sí. Pero gracias a Dios, pues se paralizó, se vio la situación y tal, porque además es una vivienda social. Y bueno, ahí está, poco a poco, pues he ido saliendo adelante, pero claro, con los bancos no puede. Y los bancos son intereses. Sí. Y yo tenía muchos préstamos. Entonces, pues ahí está. ¿Tú qué hacías concretamente en Mararía? ¿Qué asistencia dabas? ¿Qué estabas especializada? Hombre, en qué? El trabajo de ayuda a domicilio es un trabajo muy bonito, porque nosotros atendemos a personas dependientes, personas mayores, personas con discapacidad. No solamente es la asistencia de que le vayamos a limpiar o que lo bañemos o que le hagamos de comer. Ajá. Es también la compañía, porque muchas personas están solas. Muchas personas, su situación personal es bastante precaria. Y entonces nosotros le reportábamos un poquito de aire fresco cuando iba. Ajá. Magdalena. Marisol. A ver, ¿con quién? Marisol. Marisol, te tengo aquí, Marisol. ¿Qué tal? Buenos días. Todavía no las he situado. Marisol, ¿se crea? ¿Me puedes hablar un poco de? ¿Se crea Mararía? Porque hay una necesidad ciudadana, ¿no? Sí, sí. Ahora está lo de la ley de la dependencia y este tipo de cosas. Bueno, en Canarias lo de la ley de dependencia la hemos visto como el que te enseña un caramelo te lo quitan, ¿no? Sí, sí. Al momento. Había una necesidad, obviamente. Hombre, claro, la mayoría de los ancianos viven solos. Aunque tengan sus hijos o su familia, pues ellos tienen que trabajar. ¿Quién se da cuenta, para hablar un poco de cómo se constituye esto, ¿no? ¿Quién se da cuenta? ¿Se da cuenta el ayuntamiento de que hay una serie de necesidades? Los ancianos mismos van a pedir ayuda, vale. Primeramente, porque no se pueden asear, no pueden hacer su comida, no pueden hacer sus compras. Entonces ellos piden una ayuda a domicilio. Le íbamos nosotras. Sí, se crea una empresa, ¿no? Exacto, se subcontrata una empresa, sí, sí. Que es la que yo hace ese luego, servicio. Yo desde luego estoy desde que empezó la empresa, desde el año 1991. ¿Y la empresa se llama Mararía como tal? Sí, se llamaba primero Luna. Ajá. Que fue una empresa, era como que yo me acuerdo de ganar 42.000 pesetas. Wow. En ese tiempo, en el 92. Pero luego se puso de nombre Mararía. Sí. Y entonces, pues, de los mismos trabajadores de servicios sociales íbamos a algunas a trabajar. ¿Sabes? Teníamos que hacer nuestros cursos, teníamos que tener nuestras cualificaciones y estar preparadas para porque el trabajo en sí también es un poco duro. No es una cosa de voy a cuidar a un anciano no. Y ya está, no. Tienes que estar psicológicamente bien preparada. Claro.
Hay que tener mucha paciencia. Exacto. Y hay que tener fuerza, ¿no? Porque a veces hay que tener cariño, hay que tener mucho tacto, hay que ser una persona de confianza, una persona respetuosa para poder atender a estas personas. Ajá. Porque cualquiera no puede entrar en un domicilio ahí con sus cositas, ¿sabes? Sí. Y que el anciano a veces habrá que moverlo, ¿no? Exactamente, bueno, sí, la mayoría de las veces tienes que ayudar al abuelo a meterse en la ducha porque no puede, o a la anciana que está en la cama ahí que lleva años. Y entonces nosotras pues hacíamos esa labor. Fíjese usted que nosotras teníamos 2 horas y le hacías la comida, los bañabas, les ibas a comprar, y si te faltaba tiempo, lo ponías de tu tiempo. Inclusive ponías dinero para que ellos a veces comieran. Se lo prometo, ¿eh? Sí, te creo. Y le llevabas tu desayuno y decías, ay Dios mío, pero si está pasando hambre el anciano. Ay, no, venga, cómeselo usted. ¿Entiendes? Esto aquí está un poquito abandonado, los servicios sociales en ese sentido están un poquito abandonados. Porque claro, ahí estaba la empresa Mararía, pero ahí nos derivaban a nosotras, ¿no? Sí. Íbamos a hacer los servicios y luego teníamos un personal de la empresa que nos controlaba a nosotras que hiciéramos los servicios. O sea, ustedes eran un ejército que se levantaba por la mañana e iban a... Un ejército luchador, y seguiremos luchando hasta el final. ¿E iban a las casas? Sí. Claro, tenían un salario, a los domicilios, porque sí. Había un contrato con los profesionales, porque... Y en el momento en el que esa empresa quiebra, bueno, a mí que ya me diréis más o menos por qué quiebra esa empresa. Sí, no, yo no sé. ¿Cómo quiebra una empresa que tiene un contrato con el ayuntamiento? Eso siempre me he preguntado que yo. Tiene un presupuesto cerrado y no. Dice, bueno, hasta aquí puedo hacer, o sea, ya está, ¿no? Como una institución del ayuntamiento no controla un seguimiento, ¿no? ¿Dónde sí. está ese dinero? Sí, no, vamos a ver, es una cosa lógica, lo que creo que es lo que estoy preguntando. Sí. O sea, yo llego a un acuerdo contigo. Sí, sí. Tú me presupuestas, tú me dices, te doy un servicio por tantos millones de euros al año. Bueno, pues tú lo que tienes que hacer es aquilatar ese presupuesto. Dice, bueno, pues con estos tantos millones puedo contratar a tantas personas, esto es para beneficios y ya está. No vas a quebrar, esto es una empresa que se ha hecho para eso, ¿no? Exactamente. Tiene una cabeza y una cola, nada más. Todo lo demás, jamón y queso. Sí, sí. ¿Bien? ¿Por qué quiebras? La verdad que yo cuando... Si estás haciendo un trabajo y te hemos contratado y tienes el dinero ya puesto, sí. Yo le voy a decir... ¿El ayuntamiento no le pagó nunca o qué? No sé, ya eso yo no entro en ese politiqueo, pero sí sé que mi mundo se vino abajo. El mío y el de mis compañeras todas. Sé que no me lo creía, que habiendo servicios y que nosotras estuviéramos en la calle, y luego sin cobrar un duro, y luego... ¿Cuánto llevaban tiempo antes de que quebrara la empresa, antes de que le comunicaran el cierre de la empresa? ¿Cuánto tiempo llevaban ustedes sin recibir un salario? Desde mayo, mayo, junio, julio, agosto, sin cobrar ni un duro. Y hicimos hasta el último día del 31 de agosto de 2012... O de julio del 2012, ¿verdad? Sí. Julio del 2012. Estuvimos haciendo nuestro servicio, inclusive más horas. Vale. Y cuando preguntaban al gerente, por ejemplo, oye, ¿qué es de mi sueldo? ¿Qué es de mi salario? Que no habían pagado, que había un retraso, que... Vale. ¿Y cuando a ustedes se les ocurrió ir al ayuntamiento, que era el que pagaba? Sí, a preguntar, oiga, ¿que por qué no pagan a mi empresa? ¿A alguien? ¿Alguna representante sindical? No había había con tantas empleadas. Había representantes sindicales. Sí, había representante sindical que firmaron los acuerdos y por eso nos hicieron el ERE, porque yo la verdad que no hubiera firmado tan rápido todo ese rollo, que yo no entiendo de eso, pero ahí nos dejaron, como se dice, con perdón, con el culo al aire. ¿Y hubo posibilidad de cobrar el paro después? Sí. ¿Inmediatamente? No. En octubre empezamos a cobrar el paro. Nos quedamos en julio parada y en octubre empezamos a cobrar el paro. Pero el paro es hambre para hoy, porque nosotras allí cobrábamos 2 paguitas, que las cobrábamos en junio o en julio y en diciembre. Con eso sacábamos nuestras casas adelante, porque como bien decía nuestra compañera Rocío, aquí las familias casi todas son monoparentales, la que no es viuda, la que no es soltera, con cargo de 3, 4 niños... Familia desestructurada, casi toda. Ahora quiero preguntarles sobre, claro, estamos hablando de ustedes, lo que pasó con ustedes. ¿Y qué pasó con esos abuelos? Bueno, esos abuelos no están abandonados en sí, pero pusieron unas señoritas a trabajar, otras 3 empresas que cogió el servicio. A ver, 3. 13 empresas. Es decir, el dinero que iba una subcontrata sola, se lo daban a los ancianos. Y ellos contrataban, se supone, a los profesionales. Ya. Y así llevan casi 2 años.
así. Yo no sé si eso es legal o no es legal, pero lo están haciendo. Pero claro, la mayoría de los ancianos, yo desde luego estoy haciendo un servicio que está contratado por el ayuntamiento y que la abuela me está dando 5 euros la hora, porque en mi circunstancia prefiero coger eso que no tener nada, y voy yo después. Es decir, del ayuntamiento le mandan a una profesional y luego voy yo. Porque ella, la pobre, me dice, no, que esta chica me tira, que yo no puedo con ella, ella no puede conmigo. Ah, porque después de esto, claro, quedó amistad ahí, ¿no? Claro, nosotras tenemos ancianos que vamos a su domicilio todavía, teniendo su servicio de ayuda a domicilio. Claro, porque tú tienes una preparación, al fin y al cabo eres una profesional. Hombre, aunque no estés trabajando en una empresa, eres una profesional, sí, señor, del tema. Sí, señor. ¿Desde el año 90 ahí? El año 92. O sea, que ya es profesionalidad ahí. Sí, sí, sí. No, todas somos profesionales, porque aquí era trabajar por la mañana y hacer cursos por la tarde. Mira, ¿y eso cómo lo haces? Al final tienes que ir de forma... ir a la casa de ese abuelo. Altruista. Ella, la pobre, me da cuando cobre 5 euros una hora, pero yo sé que eso no es dinero, pero también lo hago porque es una amistad, un vínculo que creamos, ¿no? Uh-huh. Y porque se ven solo. Además, un anciano que está incapacitado, como un caso que conozco, 2 horas nada más, eso que le cubre nada, no le cubre nada. Pero ahora, Rocío, llega a Eulen. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Bueno, sí. Bueno, digo Rocío, como puedo preguntarle a Carmen, sí, a Josefina, a Madalena, por favor. El micrófono está ahí, ¿eh? Sí. Y además el cable... Toma, Madalena. Sí, Madalena, habla. Ay, cuidado. Esperanza, hola, buenos días. Pues sí, de Eulen sabemos que actualmente tiene servicios con el ayuntamiento y que ha sido la concesionaria del servicio de la ayuda a domicilio. Y ahí, como comentaba la compañera Rocío, es en Eulen están puestas nuestras esperanzas, la de las antiguas trabajadoras de María. ¿Pero Eulen es una empresa dedicada a esto? No se había dedicado Eulen a esto, también, ¿no? Tiene servicios de limpieza, ¿sí? Y de... ¿Pero servicios de limpieza? De toda... catering, de comedores y demás. Dicen que ha sido la mejor apuesta, porque hasta Aeromédica se presentaba y otras empresas especializadas. Bueno, pero uno de los puntos principales era la parte económica. Me imagino que se ve que Eulen... ha sido... ¿Ustedes han tenido contacto con el ayuntamiento? Ahora, cuando se sabe que... Dicen que en julio, o sea, en este mes, estaría esto resuelto. Al menos la empresa, la concesión a la empresa. ¿Esto significaría que las vuelven bueno, a...? Bueno, es que hay un compromiso. Hay un compromiso de que nos iban a contratar a la mayoría, bueno, casi todas. Bueno, a nosotros, 100%. Al 100% de las trabajadoras de Mararía. ¿100%? Las 200... Hay alguna que ya no está trabajando en Mararía, ¿no? Ya las 200 no creo que vuelvan a trabajar, porque personal que se retira. Chicas, compañeras que van a estudiar o por otro lado. Sí. Entonces serán 130, 140 personas. Ajá. Esperemos que sean todas, porque... todas tenemos el mismo derecho. Ya. Entonces, el compromiso es por parte de la empresa, del ayuntamiento. No, el compromiso... ¿En el pliego iba eso? El ayuntamiento. A ver, déjame explicar. Explica, Rocío. Vamos a ver. Es que esto es muy importante, vamos a ver, para los ciudadanos, porque me parece que se le ha dedicado poco tiempo, sí, a las ex empleadas de Mararía, sí, sí, muy poco tiempo, aunque han salido ustedes en distintos medios, pero en profundidad no ha habido nunca una... Bueno, vamos a ver, nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? Nosotros quitamos la demanda de la subrogación a cambio de que el ayuntamiento pudiera sacar el concurso. ¿Por qué? Porque las trabajadoras llevábamos implícita la deuda de Mararía con la Seguridad Social, con el banco y con la Hacienda. Entonces, pues, como el ayuntamiento, supuestamente, él ha pagado ya lo que le correspondía de la deuda que le debía, claro, a Mararía... Claro, porque tu nombre saltaba... Cuando ponían tu nombre en el ordenador, la Seguridad Social saltaba, oiga, usted está asociado a una deuda que no ha pagado la empresa. No, pero date cuenta, cuando tú haces una subrogación de alguien y una empresa tiene una deuda, los trabajadores parece que llevan implícito la deuda de la empresa. Vale, te llevas todo el paquete. Que eso pasó allá en la Orotava, la empresa que cogió el servicio de ayuda a domicilio en la Orotava, llevó implícita la deuda de la parte de la Orotava que debía Mararía. Ya. Se hizo responsable la empresa. Ya. Entonces, claro, si el ayuntamiento en estas condiciones sacaba a concurso el servicio, ninguna empresa se iba a presentar y entonces el concurso iba a quedar desierto. Ajá. De todas maneras, hay unas declaraciones de la concejala que he leído en el periódico La Opinión que incluso ya decía, hombre, la verdad es que me ha sorprendido que se hayan presentado tantas empresas. Sí, ella misma estaba sorprendida. Porque, claro, porque es suculento.
vamos a ver. Pero que se sorprendió ella. Claro, ella era una de las personas, la señorita Alicia Álvarez, era una de las personas que decía que no se iba a presentar nadie a las empresas, porque es que el concurso tardó un año y medio, casi dos, para sacarlo, el concurso. Y entonces nosotros tuvimos que renunciar a un juicio muy importante para nuestro trabajo. Sí. Renunciamos con la condición de que la nueva empresa que contratara al 100% de las trabajadoras de Mararía. Y en eso quedamos y en eso estamos. Pues si no, vamos a seguir luchando hasta, bueno, más allá de la luna. O sea, porque yo no tengo nada que perder. Ustedes no, han tenido, ustedes han tenido que renunciar a derechos adquiridos, han tenido que renunciar. Sí, nosotros hemos renunciado la antigüedad, incluso a nuestra antigüedad y a tener nuestro contrato fijo como estábamos, porque nosotras la gran mayoría éramos personas que estábamos contratadas fijas. Pero vamos a ver, este acuerdo es un acuerdo en el que se pone que se le exige a la empresa que entre a coger el servicio, que tiene que contratar a personas con 3 años de experiencia en el servicio de ayuda a domicilio en Santa Cruz y con titulación, cosa que la gran mayoría de las personas de Mararía lo tiene. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya se sacó concurso, ya sabemos la empresa y ahora estamos a la espera. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, perdimos esa antigüedad y ahora tenemos una contratación nueva. Con lo que tenemos que esperar, es decir, pasar un nuevo tiempo de, ¿cómo se llama? De prueba en la empresa. Y la empresa puede decir, pues sí sigo contigo o no sigo contigo. ¿Sabes? Nosotros hemos renunciado, pero porque claro, la situación nuestra de seguir luchando, date cuenta que no teníamos, es decir, nosotros no teníamos poder adquisitivo. Nosotros nos vamos quedando todas paradas, es decir, sin poder cobrar el subsidio de desempleo. Teníamos que renunciar sí o sí. Entonces preferimos optar por ahí, ¿me entiendes? No nos quedaba que a quedarnos mirando para arriba, porque además el tema de cuando tú vas a pedir una ayuda a servicios sociales, tela marinera también, sí. ¿Me entiendes? Sí. Porque te piden unos requisitos increíbles, que para que te llegue una ayuda tienes que tardar, pierdes tiempo, ¿vale? Y si me permites hacer un apunte a lo que dice Rocío, que no es que fuese una obligación a la empresa concesionaria, sino que se puntuaba aquella empresa, se le daba una serie de puntos a la empresa que contratase al personal especializado en la ayuda a domicilio. Claro. Y parece que Eulen es la que ha ganado, ¿no? La adjudicataria. Vale. Yo he leído, no he hablado con la concejala, pero he leído en declaraciones, insisto, La Opinión, que es donde he estudiado esta última parte de este episodio de lo que era Mararía, porque ahora a ver cómo se llamará esto, ¿no? Ahora no se llama nada. No. Se llamará como, claro, a ver qué nombre le pones, ¿no? En todo caso será lo menos importante, pero me explico. O sea, si está para julio este asunto que decían que empezaría a funcionar en julio, en ese mes estamos. Sí. Estamos en verano ya. La administración, ya saben ustedes, a no ser que el concejal haya mandado general a esté todo el mundo en cuartelillo todo este verano, cosa que dudo, por la crisis debería ser así al menos. Permíteme. ¿Qué va a pasar cuando se arranca esto? Cuando Mararía anunció que el cese del servicio, el cuartelillo se puso en marcha porque estuvieron trabajando a destajos en horarios de mañana, de tarde, para presentar las nuevas empresas a los usuarios para que el servicio siguiera con regularidad. Claro, es que menudo problema. Es decir, si ahora el contrato se vence con esas compañías que están actualmente prestando el servicio y la empresa concesionaria, es decir, Eulen, entra a prestar el servicio a todos los usuarios, porque ahora lo tienen diferentes empresas, ahora solo será una, y todos esos servicios hay que unificarlo, pues me imagino que los servicios sociales también tendrán que ponerse a trabajar a destajo para regularizar la situación. Claro, entiendo nuevamente. Que si esto es para julio, tiene que ser para allá. Ya. Tiene que ser para allá, tendrán que empezar a llamar. ¿Ha habido alguna llamada, alguna cosa? Vamos a ver. ¿Alguna patita que haya salido por ahí? Vamos a ver. A ver, empieza Rocío. En julio, pero no se ha dado fecha ni día de julio. Claro. ¿Vale? ¿Este mes cuánto tiene? ¿30 o 31? 31. Podría ser el 31, claro. El 31. Pero bueno, pero tú también tienes que empezar que Eulen tiene una parte, ¿no? Ya tiene sus usuarios. Ajá. Entonces, a medida que las empresas vayan entregando los usuarios o los usuarios vayan yendo otra vez a servicios sociales, se van remitiendo a Eulen. Y Eulen irá llamando al personal según vayan necesitando. Porque no es esto que quites de aquí y pongas allí, sino que cada empresa en distintas fechas van
devolviendo el servicio, ¿me entiendes? Y nos consta que actualmente ULEN, bueno, busca personal con certificado de discapacidad, ¿no? Que sea personal que a lo mejor con alguna discapacidad para contratar. Ahora será probablemente para cubrir a lo mejor vacaciones o en algún periodo de trance entre que el resto de empresas van entregando los usuarios, ¿no? O va finalizando el contrato, no sé cómo. Ajá. Sí. Yo lo que decía antes, es que estaba buscando la información, lo que decía antes de la concejala, es que dice que ni tan siquiera que el contrato solo se pueda firmar por un año y medio. Sí, por un año y medio. De 6,4 millones de euros lograron desanimar a las empresas que tienen experiencia en esta materia. Parece que se esperaba más dinero, ¿no? Además, EULEN también presentaron sus propuestas, es que antes dije algo y me gustaría ser más concreto. A ver, además de EULEN, presentaron a Sidma, sí. Aeromédica, Ralons, Valoriza, Arquisocial, Servisar, Alerta Médica Canaria y una UTE formada por tres entidades que desconozco cuáles eran esas tres entidades. O sea que esos 6,4 millones de euros a año y medio le suponía al menos una oferta interesante a todas esas empresas que se presentaron. Es lo que decía antes al principio. A ver, lo digo sobre todo para los oyentes, igual no me entendieron. Yo un contrato contigo de 6,4 millones de euros, ¿por qué te tienes que ir a la quiebra? Tendrás que gestionarlos, ¿no? Vamos a ver, yo por lo que tengo entendido... Es que yo estoy intentando saber qué pasó con los gerentes de Mararía. Vamos a ver. ¿Dónde fue de ese dinero y si alguien se lo va a reclamar alguna vez? Bueno, esto fue... Porque eso es un contrato incumplido, sí, ¿no? Sí, pero esto fue en la etapa de Cerolo. Se le debía a la empresa... Cerolo es el senador, ahora. No, ahora. Cerolo, cuando estaba de alcalde aquí en Santa Cruz. Uh-huh. En la época de Cerolo... A Mararía se le debía, es decir, un año y medio del servicio. Ajá. No sé qué tipo de acuerdo tendrían, cómo lo harían. Yo ahí entro porque es algo que desconozco. El caso fue que la empresa, para poder pagar a sus trabajadoras, tuvo que pedir créditos a los bancos. Ya, ¿vale? Entiendo. Entonces, si pagaba a las trabajadoras, no pagaba la Seguridad Social. Ya. No pagaría Hacienda. Claro. Y después, con... Todo eso se va haciendo una pelota, como entonces, se nos ha ido haciendo a nosotros. Entonces nos encontramos en que hay una desidia por parte de la administración. Sí, pero ¿qué pasa? Que en cuando, su momento. Cuando, en su momento. En su momento. En su momento, claro, sí. Claro, estamos hablando de la época de Cerolo. Sí, exacto. Sí. Entonces cuando entró el nuevo alcalde, se encontró con todo esto. ¿Y qué hizo? Intentó de poner al día las deudas que tenía con Mararía. Ahora, la gestión que hizo Mararía con el dinero que se le pagó, ya, solo que fueron 6 millones de euros, ¿qué se le debía? Yo no lo sé. Vale, como mínimo podía haberles pagado a ustedes, ¿no? Desde luego, por lo menos la liquidación, liquidarnos, nos hubiera podido pagar la liquidación y porque, quedar. Claro, es que. Pero espérate, eso fue a finales de diciembre del 2011. ¿Vale? Se le terminó. En marzo, creo, se terminaba el contrato que tenía el ayuntamiento con Mararía. Sí. Después se le iba renovando mensualmente. Ajá. Pero claro, ¿qué pasa? Que la Seguridad Social le reclamaba al ayuntamiento porque embargaba las cuentas de Mararía y la facturación de Mararía que tenía con el ayuntamiento. Ya. Entonces ahí estaba, había una lucha interna, ¿sí?, que las trabajadoras desconocíamos. Ya, pero en este caso, permítame usted la expresión, porque creo que estamos en horario para decirlo, los niños están en clase, no están en vacaciones, da igual, no creo que estén escuchando el programa, mientras ustedes, jodidas y sin... cobrar. Ya, o sea, que a pesar de que el ayuntamiento... Bueno, perdona, nosotros empezamos... Cubrió esa deuda, a ustedes no les ha llegado nada. Nada. No, nosotros empezamos. Primero nos fallaron. Es una cosa que yo. A ver, primero. Igual hago preguntas de perogrullo, pero es que no, espera, no me Enrique, cabe en la cabeza. Que te cuente. Primero fallaron abril y mayo, que fue los dos meses que cobramos en junio. Sí. Estaban ellos ahí en eso. Entonces, parece que la Seguridad Social dijo, bueno, levantó el embargo para que nos pudieran pagar abril y mayo. Ajá. Pero ya, después de junio. Ya parece que no llegó al acuerdo. Y entonces la empresa en julio tiró la toalla. El 20 de julio le dijo al ayuntamiento... ¿Del año pasado o de 2011? Del 2012. 12. Le dijo al ayuntamiento que no seguía con el servicio. El ayuntamiento se vio que no tenía tiempo para sacar un concurso y buscó otra opción. Porque no tenía tiempo para sacar un concurso. Sacar un concurso del servicio lleva su tiempo. No cogían a las trabajadoras de Mararía. No cogían a las trabajadoras de Mararía porque éramos peligrosas. Porque había una deuda y que no querían quedarse con esa deuda. Lo más normal es que si yo tengo un personal,
Sí. Pues cojo mi personal y sigue otra empresa, pero no les interesaba. Entonces lo más fácil fue barrernos a todas nosotras y adiós, muy buena. Es así, Y si me permites una cosa, siempre hemos sido las perjudicadas en todo esto, porque del tema económico nos arriesgamos a hacer algunas conjeturas de lo que pudo ser y demás, pero que realmente nosotras de la deuda no sabíamos nada. Como te digo, lo único que hacíamos era sudar la camiseta. Sí, y incluso ahora tenemos el enfrentamiento, porque ya se oyen comentarios y demás, de las actuales profesionales de la ayuda a domicilio, que ellas ahora van a ser despedidas para que entremos nosotras. Una situación en la cual nosotros todas somos solidarias con ellas, porque lo vivimos después de haber trabajado compañeras hasta inclusive 20 años o más, como Marisol, otras compañeras 10, 5 años, demás. Fue una situación traumática y entendemos que ellas ahora también se vean en esa situación después de 2 años. Lo sentimos. Pero claro, ellas sabían que era una cosa temporal, porque el concurso tenía que salir. Esa manera del ayuntamiento conceder los servicios por medio de estas 3 empresas fue algo, una medida de escape para que el servicio siguiera funcionando y los abuelos siguieran. Es curioso, ¿no? Es la teoría del aletear de la mariposa, ¿no? Al final pasa una cosa aquí y vas fastidiando a un montón de ciudadanos, a un montonazo de ciudadanos, porque claro, les fastidian ustedes. Se contrata otra gente y después a esta gente se tendrá que ir igual, va a tener que, porque llegan ustedes, perdona, porque hay unos compromisos. Pero le voy a decir una cosa, los ancianos están muy molestos con esta situación. Los ancianos están todos perjudicados. No me cabe duda, claro. Es que ellos no saben lo que está pasando y ahora otras personas y ahora a ver si me mandan la misma que tenía, esto que es, ¿sabes? Sí. Porque ahora llevan 2 años con este servicio. Vamos a ver, habrá un responsable, ¿no? Digo yo. Tiene que haberlo, ¿no? Sí, en todos estos casos hay un responsable. Bueno, los marcianos no son ahora mismo los... No. Yo creo que hay personal cualificado en los servicios sociales que están cobrando su buen dinero, su buen sueldo, su buena paga para que se haga cargo de todo esto. No, pero cuando digo yo los responsables, el minuto uno de la jugada, el que da el primer chute al balón, el que hace que todo esto vaya cayendo como un castillo de naipes, como unas fichas del dominó... El señor alcalde no quiso renovar el contrato. El señor alcalde no quiso renovar el contrato que tenía la porra de... por todos los medios que le renovaran el contrato y él no quiso. Bueno, pero vamos a mirar hacia el futuro. Pero no solo fue el señor alcalde, es que hubieron reuniones para intentar planes de viabilidad con la seguridad social y demás para poder pagar la deuda, porque Mararía lo quería intentar. Mararía en un primer momento, los responsables de Mararía, la directiva, quería intentar salvarlo porque tenía constancia de lo que iba a suponer para los usuarios y también para las trabajadoras. No obstante, siempre se mostraban preocupados con el tema de los pagos también. Salvo los afectados, los ciudadanos de esta ciudad llegaron a percatarse del desastre que suponía cerrar Mararía. Bueno, no creo que... No solo para el personal, para ustedes, sino para la asistencia sanitaria. Hay una cosa muy clara y es que los usuarios y los familiares, lo que ellos querían es que sus abuelos fuesen atendidos. Exacto. En el momento en que nosotras anunciamos que el servicio se paraba y que íbamos a manifestarnos, que íbamos a echarnos a la calle, fueron muy pocos los usuarios o familiares que salieron a las puertas del ayuntamiento con nosotros. Ese 31 de julio fatídico fueron algunos usuarios, además impedidos, que se agradece muchísimo. Sí. Pero otros tantos, con todos los usuarios que teníamos, nada, en absoluto, no hubo apoyo. Pero no obstante, claro, ellos... Pero lo entendemos. Pero quizá porque todavía en este país, en esta isla, se vivía cómodo. Ahora no me jodas, ¿eh? No, no, ¿sabes qué pasa? Pienso que es así. Ya no eran momentos por el de miedo, comodidad. Son por personas. El miedo a que les quitaran el servicio. Son personas que viven solas, que dependen de otra persona para que le hagan la comida. Usted imagínese, no le mandan a nadie, esa persona ahí sola... es que le estamos hablando de toda la isla, de aquí. No, no, y, Santa Cruz, y me consta que tenían miedo a que hubiera alguna represalia, que el servicio les fuera retirado o demás. Ellos no querían buscar problemas. Nuestros abuelos nos apoyan. ¿Sabes lo que pasa? Lo entendemos, claro que lo entendemos, pero hemos llegado a un estado de marasmo en esta sociedad en la que parece que no me manifiesto por si acaso haya una represalia. ¿Pero qué represalia ni demonios? Hay mucha desinformación. Nosotras de verdad que no tenemos miedo. Yo por lo menos, yo no tengo miedo a manifestarme con respeto y... Y si tanta información hubo, yo siempre me he preguntado por qué yo el día 31 de julio, yo estando en un servicio, pongamos el día 20, ya llegaba a los servicios sociales a decirle a las personas mayores que ya venía otra empresa. ¿Y por qué a nosotros nos pasó esto? Nos pasó esto.
Bien, esa es una pregunta que tendrá que responder, insisto, el responsable, porque responsable de esto, el que firma, sí, el que decide en una comisión. También tenemos que tener esperanza. Los que deciden. Las soluciones a todo esto están en los juzgados, porque nosotros no somos quién para esclarecer quiénes son los culpables. ¿Y quiénes están qué es lo que está en los juzgados ahora mismo? Porque ustedes actualmente retiran hay una demanda. Hay demandas de cantidades, vamos a ver si retira en un primer momento. No ha habido una sentencia favorable para nosotras. La demanda de subrogación ha salido a favor del ayuntamiento, que no tienen obligación de subrogar. Pero las demandas de cantidades, por cantidades, sí están, y con sentencias, ya nos consta que hay sentencias firmes. De hecho, hay compañeras percibiendo pago de las nóminas que fueron recurridas por el ayuntamiento también, porque no porque fuera Mararía, sino porque el ayuntamiento tiene como base el recurrir todas las sentencias que salen contrarias a ellos. Bueno, ya queda un minuto, segundos apenas para que sean las 12. Estamos en directo, si estás escuchando este programa ahora mismo en directo, que se llama Otra Mirada, desde la cafetería Q, que está aquí en el Parque La Granja en Santa Cruz de Tenerife. Estoy con 5 chicas de lo que fue Mararía, de una empresa que daba asistencia social a los ancianos, a los abuelos, a las personas necesitadas en Santa Cruz, también en la Ortaba y en otros lugares, y que de buenas a primeras desaparece por una deuda. Has estado escuchando todo lo que se dice aquí. Yo me hago muchas preguntas, ya no solo por Mararía, sino por la cultura que hay en este país, o que ha habido en este país, o que ha imperado, ¿no? Cómo algunos se han cogido el ayuntamiento como cosa suya, o han tomado decisiones sin darles igual, importarles un pito qué es lo que iba a pasar. Igual ni siquiera les importaba un pito, sino simplemente eran unos analfabetos que no sabían, o que no ni siquiera se les ocurrió calcular qué iba a pasar. Bueno, este programa se llama Otra Mirada, me quedan 5 minutos. Y yo había prometido ayer que iba a presentar un grupo que ya puse al principio. Es un grupo catalán, lleva desde el año 96 dando guerra, pero muy buena guerra. Se llaman The Freak Fandango Orquesta, y aquí tocan un tema que se lo voy a dedicar a Cerolo. Se llama El Mariachi. Just for an other chap. Then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. Wonder moon, it kiss from eternity, smile before she let me down. Tear me to pieces, break my heart and run away, smile before she let me down. One little moment, the kiss from eternity, smile.
El mariachi de este grupo catalán fantástico. Eso que oyen ustedes no es una moto. No, es un cortacésped que está aquí porque estamos en el Parque La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Gracias a la cafetería Q, que está aquí, que nos ha dado la luz y esta carpa maravillosa con la que no nos estamos quemando la calva, aunque no hay mucho sol en Santa Cruz. Está el tiempo raro. Bueno, vamos a terminar, chicas. Hemos dedicado estos 41 minutos que llevamos ya de programa a este título que le pusimos, ¿qué fue de Mararía? Y hoy sabemos un poquito más qué fue de Mararía. ¿Qué fue de aquello y qué va a ser de Mararía? Bueno, vamos a ver. En julio, en este mes de julio, dicen que se va a dar la respuesta. Se ha dado la concesión a una empresa, Eulen, que ya hace otros trabajos a Santa Cruz de Tenerife. Se les ha prometido que la mayoría de las ex empleadas de Mararía vuelven otra vez. Tendrían posibilidad de volver. Y bueno, aquí estoy con 5 esperanzadas. ¿Esperanzadas de verdad? Sí, ilusionadas, sí. Y esperanzadas. Estamos pendientes, sí. Y daremos el estamos teléfono siempre encima. Encendido con el teléfono esperando esa llamada. Sí. Vale. Mientras... De hecho, ya tenemos un grupo, las nuevas Dulén. Mientras tanto... Tenemos ilusiones. Mientras tanto, la nevera, ¿cuántas vacía. Veces? Vacía. Vacía, total. Bueno. Pues no, hay que explicar, claro. ¿Aquí? Que hay compañeras que todavía siguen percibiendo la prestación por desempleo. Y hay otras que hay no. Hay compañeras que ya no tenemos prestación por desempleo, hemos tenido que tramitar los subsidios de ayuda familiar o la RAI, y han sido meses difíciles porque en esos meses de tramitación se te termina la prestación y tienes que estar hasta 2 meses, porque nosotras desde mayo acabamos la prestación por desempleo. Ajá. Y hasta el día 10 de julio no tenemos un ingreso en la cuenta. Y otras que no están cobrando absolutamente nada. Compañeras que por ser pidiendo jóvenes... Pidiendo ayudas en sitios donde dan comida porque no tienen dinero, no tienen dinero para comprar. No tienen cargas familiares y tampoco tienen derecho a ningún. Oye, a que también hay compañeras que tienen la luz cortada, que no pueden pagarla, así pues que, hay que dramas hay aquí. Y explicar esto también y agradecer a muchas compañeras que antes comentaba Rocío con temas de desahucios, se han visto apoyadas por la plataforma antidesahucio. Sí. Sí, estamos completamente de acuerdo. Esa que gente no hay que llamarla perdido, ya. Lo único que no hemos perdido es la ilusión. Carmen, Rocío, Josefina, Magdalena, Marisol, gracias a las 5, de verdad. Gracias a ti. Por haber estado este rato por de mañana si, aquí. Si nos permites agradecer. Tomando agua de momento. El apoyo de todas las personas que nos han brindado exactamente su apoyo. Agradecerlo muchísimo en estos dos años. Sí. Bueno, pues este programa fue otro más, así extemporáneo, de sí. Otra mirada. Cualquier música que hayamos puesto aquí, por ejemplo, a esta gente que estoy presentando hoy, a The Freak Fandango Orquesta, que son catalanes, me dicen que me despida con este tema. Ellos mismos me lo piden. Se llama Santa Alegría, como mínimo, ¿no? Que siga la alegría. Gracias. Muchas gracias. Un beso a todos. Gracias. Igualmente. Este fue otro programa de Resistencia. Faster making noise, I smell can smell.